Hola chicos, matemáticas 126, problema 3. Estos son los problemas que se solucionan o se pueden solucionar con ecuaciones de segundo grado. Este es el número 3 y todos salen del M126. Bien, leemos. El producto de un número aumentado de 15 por este mismo número disminuido de 15 da 799. ¿Cuál es este número? Bueno, lo lees otra vez, otras dos veces, se piensa. Y podemos iniciar. Llamemos a ese número X. Y dice que el producto de ese número aumentado de 15. X más 15 por, lo podemos dejar invisible si ponemos aquí otro paréntesis, aquí estaría, por el mismo número disminuido de 15, pues por X menos 15, por este número de y. Dice, el producto de un número aumentado de 15 por este número de da, el da es el igual 799. Si quieres repetirlo para ver cómo hemos planteado la ecuación y si lo has visto claro, sigue conmigo. X por X, X por X. X2. X por menos 15. Menos 15X. Ah, bueno, estarás diciendo, profe, que esto es una suma por una diferencia. No he necesitado hacerlo usted, que para eso hemos gastado memoria con los productos notables. Tienes toda la razón del mundo. Entonces diremos, cuadrado del primero. Tengo aquí manchado de pintura. Disculpa. X cuadrado del primero, X2, menos cuadrado del segundo, es decir, 15 al cuadrado, igual a 799. Despejamos X2, el menos 15 al cuadrado lo pasamos sumando, y ahora, para saber x, pues diremos raíz de x2, raíz de todo esto. Primero hay que ejecutar esto. No sé, si fuera un producto, sería igual a la raíz por la otra raíz. Pero como es una suma, no. Hay que hacerlo. Y entonces, miramos a ver qué es 15 por 15, 5 por 5, 25, 5 por 7, 1 por 5, 1 por 1, 5, 7, 5, 12, 225. 225 más 799... 5 y 9, 14, 1 y 2, 3 y 9, 12, 1 y 2, 3 y 7, 10, el 1024. Si del 1024 sacamos la raíz, tenemos a 3 por 3, 9, a 10, 1, bajamos el 24, doblamos la raíz, 60 y 1 por 1. Ese 1 que tiene que dar este por sí mismo, dar 4, va a ser el 2, míralo, 2 por 2, 4, 4, 0, 2 por 6, 12, 12, 0, el 30 y 2. O sea que esta raíz es 32 y la raíz de x2 es x. X es igual a 32. ¿Será cierto que este número aumentado en 15 por el mismo número disminuido en 15 da 799? No está mal que lo hagamos como prueba, ¿eh? Todas estas verificaciones... Ya sé que cuando eres joven dices, no, pues ya lo he sacado, déjalo, ya lo he sacado. Pero luego, cuando has salido del examen y te dicen, no, que no daba tanto. Ay, si lo hubiera verificado. Bueno, pues vamos a ver, 32 menos 15. El 32 menos 15 son de 5 a 12, 7, 1 y 1, 2 a 3, 1. Sería el 17. 32 más 15. 5 y 2, 7, 1 y 3, 4. El 17 por el 47 dará 799. Vamos a verlo.
7 por 7, 49, 4, 7 por 4, 28, 32, 1 por 7, 7, 1 por 4 es 4, 9, 2 y 7, 9, 3 y 4, 7, 799 sí que es. Nos vemos en el siguiente.